Sean cordialmente bienvenidos a otro nuevo video en el canal. Soy Marcela González de Texacuangos Vlogs y continuando con la cobertura de Cuaresma y Semana Santa. En este momento procedo ya a asistir al servicio del primer recorrido del Santo Vía Crucis sobre las calles principales de Santiago Texacuangos. Nos espera una jornada bonita, solemne. Ya saben, es una tradición en el canal llevarles un poco de estas bonitas actividades, así que procedemos. Santo Vía Crucis, este primer viernes de Cuaresma, ofrezcámoslos por la conversión del mundo entero, por las necesidades de nuestro pueblo, de la Iglesia y de todos nosotros. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, fue obediente hasta la muerte. Jesús sale por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, oh te bendecimos. Lectura del Evangelio según San Mateo. Venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Quinta estación. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Evangelio según San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Simón de Cirene es un hombre retratado por los evangelistas con una particular precisión en nombre y proveniencia
cuarentena y actividad. Es un hombre fotografiado en un lugar y en un tiempo determinado, obligado de algún modo a llevar una cruz que no es suya. En realidad, Simón de Cirene es cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura de la sexta estación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pues el Dios que dijo, brilla la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestro corazón para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Thank you.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre pidámosle que nos cubra con su manto poderoso, que los bendiga grandemente, que sea nuestra Madre que nos ayude a poder cumplir lo que Dios nos pide en esta cuaresma. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Vía Crucis no es solo un camino de dolor, es el camino de la cruz de aquella que Jesús dice, quien no toma su cruz de cada día y me sigue, no es digno de mí. En efecto, hermano, se trata de la cruz de cada día, cada vida, de la cruz que aspira confianza, que nos da fuerza para cumplir la voluntad de Dios, que no es otra cosa sino vivir la propia misión, sin la cual no es posible la felicidad. Recordar este camino de la cruz de Cristo nos ayuda a comprender la misión de nuestro Redentor, pero también nos enseña a asumir nuestra propia cruz con respeto, con serenidad, con templanza. Y dámosle a Dios
Nuestro Padre, que por los méritos de la dolorosísima pasión de su Hijo, nos permita a nosotros semejarnos a Él y cumplir hasta el extremo con su santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos reuniremos en paz y a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, Cristo de una parte. Ven conmigo a todas partes, solo no te conoces. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que la paz del Señor vaya con cada uno de nosotros. Buenas noches. Nos esperamos primeramente Dios.